amigos de Yo Influyo. Pues miren, cuando hay gestas deportivas, cuando hay concursos, pues siempre se habla de competitividad, de competencia, de destacar. Y me parece que se puede presentar también un conflicto entre la competitividad, el sacar el primer sitio y la comunión, el ayudar a los demás. ¿Cómo le podemos hacer? Incluso pienso que en la educación, pues cuando a un niño se le insiste mucho en que tiene que competir y que tiene que ser el mejor, pues es muy probable que no estemos sembrando en él esa idea de pertenencia, de aprecio a los demás, de comunión, de ser uno más en el grupo, con un cierto respeto. Yo creo que para los chiquitos es algo conflictivo. Y también para los mayores puede ser conflictivo. ¿Qué voy a hacer? ¿Compito? ¿Comparto? Pues si comparto y doy lo que tengo, pues no voy a lograr alcanzar el primer lugar. Y a mí me parece que, bueno, sí tenemos que saber que en la competitividad hemos de destacar en lo que se caracteriza en nosotros como lo mejor. Cada persona tenemos algo en lo que destacamos, siempre, o en la forma de realizarlo, incluso cuando hay dos personas que se parecen mucho y que son expertas y que tienen habilidades para algo, de todas maneras, en la forma de realizarlo, en la forma de presentarlo, bueno, sí hay algo particular. Entonces, es verdad que cuando hay una competencia, pues solamente hay primer lugar, segundo y tercer lugar, ¿no? Y sí queremos llegar al primer lugar. Pero hay veces que si se tiene madurez y pues quisiéramos el primer lugar y no lo llegamos, no lo alcanzamos, otra persona lo alcanza, es momento de ver que en eso destaca un poco más que nosotros. Y no hundirnos, ¿no? No hundirnos, porque allí precisamente para la vida no es siempre estar compitiendo, solamente en algunos momentos competimos. La vida es solidaridad. Y en esa solidaridad, qué bueno que nosotros demos para lo que somos competentes, ¿sí? Pero no por mostrarle al otro que es un inepto, sino para dar lo que nosotros podemos y la otra persona que dé también en lo que es competente, que a lo mejor a nosotros nos falta. Entonces, bueno, pues ojalá y logremos equilibrar qué hacer entre la competitividad, la comunión, y el secreto está en la solidaridad. Que cada quien dé aquello para lo que es mejor. Amigos, para Yo Influyo, Ana Tere López de Hierro.